Bienvenidos aventureros, el día de hoy estuvimos de invitados en el evento de Expo Bazar en el Gran Museo Maya. Varias asociaciones estuvieron presentes para poder recaudar fondos y seguir haciendo sus labores de ayuda. Vamos a poder observar todo lo que trajeron para ofrecer como antojitos, manualidades y artesanías, ya que todo lo recaudado servirá para poder seguir ayudando a la gente más necesitada. Y no solo a la gente, también estuvieron asociaciones para adopción de animalitos. Espero que les guste, no olviden suscribirse, dejar su buen like y compartirlo. Bienvenidos aventureros, bienvenidos aventureros, bienvenidos aventureros. Organizadora del Bazar Moloch. La licenciada Carlita Álvarez de Prestí AC. Y Cita Parra de Estudiando en representación de las y los participantes. Y le cedemos el micrófono para palabras de bienvenida a Carlos, licenciado Michael Álvarez. Antes que nada, quiero agradecerles que, pues, por venir domingo, cuando podríamos estar haciendo otras cosas. Estamos aquí dando a conocer, sé que todos somos activistas sociales. Gracias por incluirme. A lo mejor no en todos los eventos he estado con ustedes, pero si no me conocían, soy una persona que ya tiene bastantes años aquí patrullando Angélica para diferentes eventos. Nosotros somos los que damos los cursos de RCP, que eso lo voy a dejar para otro comercial, pero antes que nada, la bienvenida y agradecerle a Angélica siempre la coordinación y la logística, que ustedes siempre han sido muy organizados en cuestiones de los Molochas turistas. No podemos dejar de mencionar al diputado Rommel, que fue la persona que nos ha apoyado desde el principio, desde la rueda de prensa, desde toda la promoción. Manejamos tres objetivos principales. El primero es buscar espacios para que las asociaciones civiles y los grupos altruistas puedan tener espacios para recaudar fondos y seguir con sus actividades. La segunda es crear lazos de amistad entre los distintos grupos que lo conforman, con el fin de hacernos fuertes mediante el intercambio de ideas, de apoyo y de enseñanza. Y el tercero es el de buscar el apoyo de la sociedad civil y nuevos voluntarios para que nuestras actividades continúen por más tiempo, ¿no? Y vayamos dejando un legado en las futuras generaciones.